Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a la pantalla de Cablevisión Mercedes para compartir durante 60 minutos toda la información. Una nueva edición de Mercedes Noticias. Bueno, esta idea de repasar los diferentes temas noticias que van ocurriendo en la ciudad de Mercedes. Y como habitualmente lo hacemos, iniciamos este recorrido haciendo un anticipo de los temas más importantes de este día miércoles. Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales. Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Asalto y aprehensión. La policía local logró aprehender a un menor de 16 años instantes después que este, junto a otro menor que está prófugo, asaltaran a un remisero de esta ciudad. Municipales satisfechos. Tras las decisiones del intendente municipal en aumentar el salario municipal, desde la Asociación de Trabajadores Municipales, integrantes de la comisión directiva hablaron sobre el tema. Radio Pública con más programación. En la tarde de ayer, en el Centro Cultural Dr. Julio César Giosio, fue presentada la programación 2013 para la emisora de radio del municipio. Asimismo, también se hizo referencia a otros proyectos. Venta de inmuebles en baja. Desde el Colegio de Martilleros Públicos de Mercedes manifestaron que la cantidad de inmuebles que se han vendido en lo que va del año se ha dado una baja con respecto al año anterior.